Amigos, ¿cómo están? Pues ahora con este video de presentándoles mi caja de cortes. Indiscutiblemente esto no es ninguna invención mía, es del youtuber más famoso en esto de la carpintería, que es Matías Wandel. Él tiene 4 videos donde se enseña a fabricarla. Indiscutiblemente la diseñó en computadora y pues como es costumbre, él ya nada más imprime unas hojas donde las pega y saca todas las piezas que necesita para armar sus máquinas. Bueno, en este caso ahora sí, como decimos acá en México, yo la hice a ojo de buen cubero, viendo sus videos y metiéndome a su página para ver fotografías. Me llevó alrededor de 3 días aproximadamente hacerla. Tuve algunos errores, los tuve que rectificar, pero pues ya quedó lista. Matías Wandel lo que tiene es que él, pues a través de sus programas, un programa que tiene él de hacer engranes, él en esta parte utiliza muchos engranes para ya tener bien medido lo que avanza este cajoncito. Este es el que se recorre. Y también lo que me fijé es que él pone 2 discos para indiscutiblemente hacer un solo corte o avanzar más rápido en la separación de la separación de sus cortes.
Yo no, yo nada más ocupando el mismo disco de la sierra sin ponerle otra cosa más. Tuve que hacer muchas pruebas para determinar cuánto era lo que yo quería que avanzara y el dar el espacio. Y bueno, se me dificultó un poco, hice muchas pruebas antes de hacer el video que les muestro. Toda esta pedacería puede hacer, empezar a hacer pruebas y pruebas y pruebas hasta lograrlo. En lo particular ya tengo tres medidas ya bien establecidas. Y les muestro esta pequeña cajita. Aquí únicamente es un corta la sierra y le doy una separación. Digamos que nada más la separación es un disco y un disco es el que corta, y pues así me la fui llevando. Hay que saber cuántas vueltas hay que dar y para que se recorra el espacio exacto. Entonces, por eso indiscutiblemente me tardé un poco. Aparentemente se ve algo sencillo, pero ya cuando empiezas a hacer tus cortes y ves que no te salen y no te salen, bueno, pues entonces te das cuenta que indiscutiblemente tiene su chiste el saber cuánto hay que girar el engrane mayor para avanzar lo que necesitas y nos quede bien. Aquí tengo, esta fue la que hice. Es otra medida, como ustedes pueden ver. Y esta ya está más grande la separación y también es un poquito más grueso las espigas. Hice tres medidas, entonces dos de las medidas, lo que son las medidas más chicas, estuve haciendo pruebas de saber cuánto saber girar el engrane. En algunos casos tenía que dar una vuelta y luego un cuarto más de vuelta, y en otros avanzar, hacer el corte y avanzar nada más otra media vuelta. En fin, sí tiene su chiste. En el caso del corte más grande, el que es más grueso, puse este pequeño recorte de una cinta de medir, y ahí fue donde me guié. Cortaba alrededor de medio centímetro y después tenía que darle separación un centímetro completo y de nuevo hacer un corte, estar recorriendo con la sierra, hacer corte de nuevo medio centímetro y otro medio, perdón, otro centímetro recorrer, pero aquí ya me guié en base a esta pequeña cinta que puse aquí y no tanto a cuántas vueltas tenía que dar. Entonces, pues todo es cuestión de estar haciendo pruebas y pruebas hasta dejarla a punto y pues anotar. En lo particular anoté en una libreta cuántas vueltas tenía que dar para igual para y para aquel más grueso. Con estas medidas creo que tengo suficiente para hacer distintas cajas de distintos grosores. A menos que le cambiara por un disco más grueso o le pusiera dos discos, bueno, tendría nuevamente que volver a hacer pruebas, pero bueno, igual ya no empezaría desde cero. Como les comentaba, cometí algunos errores. En este caso, esta manija que con la que avanzas, se la hice hasta acá. Fue un error porque por aquí vemos que ya sale el disco. Entonces, si yo pongo la mano aquí, puedo correr el riesgo de subir un accidente. Entonces, esta debió haber sido más,
más cortita, llegara más o menos hasta aquí para no meter la mano hasta acá. Pero bueno, ya ahorita en eso sí me he estado fijando y pues indiscutiblemente siempre la tomo de esta parte, pero igual más adelante le cambio esta jaladera por algo más cortito para evitar ahí un accidente de que ponga yo la mano aquí. Una modificación que le hice yo a esta caja de cortes es que Matías Wandel le hace unas guías él aquí de madera en esta parte, que es donde se desliza este carrito. Yo le puse unas correderas de cajón de extensión, me parece que son de 40 centímetros, entonces con eso me quedó muy bien. Ahí corre el carrito. Aquí están las correderas. Y entonces, pues bueno, en lo particular se me facilitó ponerle estas correderas en vez de hacerlas de madera. Entonces, pues realmente es algo sencillo. Ya ahorita que la tengo, pues indiscutiblemente si hago otra ya me guiaría con esta y corregiría un par de errores que tuve. Esta rueda mide 25 centímetros y tiene tiene 35 dientes. Tiene 35 dientes. Esta que está por acá es más pequeña. Esta me parece que tiene 12 nada más. Tiene 12. Ahorita la voy a desarmar para que la vean cómo está y les daré las medidas. De entrada, ahorita sí les puedo dar las medidas de lo que es todo largo hasta acá. Mide 97 centímetros de largo. Y la hice con un pedazo de MDF de 12 milímetros. De aquí hasta acá mide 37.5 centímetros de ancho. Estos tienen 3.0 centímetros de grueso. Y de alto tiene 10 centímetros. El Yakati está más chaparrito. Este mide 8.5 centímetros. Y también tiene 3.5 centímetros de grosor. Ahorita le voy a zafar el carrito para que lo vean y se los enseño. Y darle las medidas también de lo que es el carrito. Pero bueno, como les repito, puede ustedes entrar a la página web de Matías Wandel o darle clic en su canal de YouTube y ver también los videos de cómo la fabrica paso a paso. Yo estuve viendo los videos y pues bueno, yo la hice a las medidas que yo necesitaba, o más o menos le calculé más o menos. Aquí cabe una pieza aquí adentro de alrededor de 35 centímetros. Entonces una tabla tiene de ancho, por lo menos acá en mi localidad, una tabla de pino, el máximo ancho que tiene es 30 centímetros. Entonces por eso le di 5 centímetros más aquí en esta parte de dentro, que al final de cuentas aquí es donde se meten las tablas. Entonces por eso fue más que suficiente. Igual, y si tú no la quieres hacer así tan grande, pues la puedes hacer hasta aquí más cortita. Eso ya depende mucho de qué es lo que quieras. Igual de esta manera, aquí está más amplio. Tiene 15 centímetros y medio aquí en esta parte, por lo que puedes poner perfectamente 4 piezas y hacerle su corte y te caben perfectamente. Entonces, pues en lo particular sí está un poquito grande, está un poco pesada también, pero bueno, ahorita le voy a separar el carrito
ya lo verán cómo está todo por acá por dentro. Nuevamente les vuelvo a repetir, vean los videos de Matías Wander, que donde son 4 videos, entonces realmente ahí se ve el paso a paso de cómo va quedando, para que se den una idea. Nada más voy a quitarle lo que es el carrito y lo que es esta parte del engrane para que ustedes lo vean. Bueno, como ustedes pueden ver, esta es la varilla. La varilla que hace todo el movimiento. Ahí tiene un balero. Y pues está apretada con una tuerquita. En esta parte y aquí tiene un nut, como los que ya habían, los que llevan las prensitas esquineras que les mostré. Lleva uno y luego la tuerquita, una ruedita de MDF, una rondana y otras dos tuerquitas y el balero y otra tuerquita. El balero es indiscutiblemente es el indispensable. Entonces en un principio el balero, el corte que le hice yo aquí para que esta tablita bajara y apretara el balero, no funcionó. Estaba muy, quedó un poco grueso este pedacito de tabla, entonces no apretaba el balero. El balero es el que tiene que quedar sin moverse nada más para que pueda girar, para que pueda girar lo demás. Si ustedes ven, ahorita que agarro el balero y giro lo demás, pero también daba vuelta el balero, entonces lo tuve que esmerilar aquí de aquí arriba. Lo achaté y lo volví a instalar aquí y le puse este tornillito que es el que lo sujeta. Aquí se mete. Pues va aquí este tornillito. Aquí se ven las correderas, que digamos que aquí son las guías, son los rieles donde corre el carrito. Aquí se los muestro. Y bueno, ustedes pueden ver, aquí tiene otro nut, que es esa cuerda en donde corre
la varillita roscada. Y a este tabloncito le ranuré aquí, que es donde va la varilla. Ahí va oculta, en esta parte. Ahí se mete la varilla y pues sale por acá. Y lleva este pedazo aquí de MDF, que es el que tapa. El que tapa eso, y es aquí donde viene la guía en que corre. Entonces no la quise poner acá en esto porque ya estaría muy pegadito a esto. Entonces por eso le puse esa tapa. Y bueno amigos, pues se las mostré a grandes rasgos. Realmente no les di grandes detalles de la fabricación, por lo mismo que les comentaba, de que ya hay un tutorial de cómo hacerla. Son 4 videos. Y bueno, pero pues la verdad se logran ensambles muy bonitos. Como les mencioné hace ratito, ya tengo tres medidas yo. Tres medidas de aquí del ensamble. Y este es el más delgadito, es nada más el grueso del disco. Este es un poquito más grueso y pues aquí está este otro más grueso. Espero más adelante, si tengo tiempo, si el trabajo me lo permite, hacer ya un tutorial ya más, realmente hacer ya un tutorial de cómo fabricarla. Pero bueno, igual no es realmente, créanme que no es la gran cosa. Yo me tardé un poco porque estuve checando los videos, estuve checando los planos, y pues bueno, ya me salió a mí. Es cuestión de práctica esto aquí de saber cuántos giros debes de dar, si es nada más un giro completo, un giro y medio, un giro, un cuarto. Igualmente dar el espacio adecuado. Entonces me llevé un poquito de tiempo el estar haciendo pruebas y pruebas, pero bueno, al final de cuentas ya tengo tres, digamos que tengo tres fórmulas ya de cuánto debo de girar la rueda para determinado ensamble, el delgado, mediano y el más grueso. Los tengo anotados en una libreta. Y bueno, pues ahora sí que era todo, amigos. Les mando un saludo, espero que se animen a hacerla, y pues más adelante, si el trabajo me lo permite, pues hacer ya un tutorial de cómo fabricarla. No es complicado, nada más pues se lleva un poquito de tiempo. Bueno amigos, pues cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video. Gracias.